Bueno, esta madrugada la Subdirección de Investigaciones, a través de sus unidades centrales, como la División Central de Investigaciones, la División de Antiextorsiones, en coordinación con la Fiscalía General de la República, está desarrollando un amplio operativo en razón de combatir la criminalidad. Y en ese sentido, pues se han girado alrededor de 40 órdenes administrativas por los delitos de agrupaciones ilícitas, desaparición de personas, homicidios, extorsiones en contra de la estructura de la MS-13. En esta oportunidad pues hemos estado operando en la zona de Soyapango, Ilopango, Santa Lucía, Olocuilta, Sonsonate y Chalchuapa. Con esto estamos dando respuesta en el mandato del señor presidente de combatir la criminalidad y también en función del plan control territorial, llevando hasta este momento un alrededor de 40 capturas ya hasta este momento, y continuar la operatividad en razón de poder dar con los últimos que quedan pendientes de capturar.